Hola amigos, bienvenidos a este programa especial de Sin Filtros para tratar el tema de Alex Saab. Muchos de ustedes nos han pedido información y que corroboráramos con nuestras fuentes los últimos acontecimientos que se han dado a conocer por diferentes medios de comunicación. En este programa me acompaña mi compañera y amiga Celia Mendoza, a quien le damos la bienvenida de inmediato. Muchísimas gracias, Celia, por estar con nosotros. Gracias, Mimor, siempre un placer. Desde ahora le pedimos también a todos ustedes que se activen en nuestro superchat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro programa, nos dejen un like. Empezamos, Celia. Esta semana se ha dado a conocer dos elementos que han causado mucha preocupación. Uno, un tuit del expresidente Andrés Pastrana, que señalaba que había un posible cierre de los tribunales hasta el mes de octubre. ¿Tú puedes leer ese tuit? Así es, esto pasó el 26 de agosto desde el 2020, donde Andrés Pastrana escribió textualmente: estrategia para evitar extradición de Alex Saab consiste en suspender actividad del Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde con excusa del COVID-19, me indica fuente cercana a Nicolás Maduro. Esperan elecciones de Estados Unidos. Esto se planeó en reunión con los caboverdianos en Miraflores. Así que él hace en este mensaje referencia a Maybor directamente a esta supuesta reunión que se dio con estos empresarios que eventualmente aceptaron que se habían reunido en Miraflores con Nicolás Maduro. Pero hay que hacer algunas aclaraciones y creo que es importante, y en este caso creo que Maybor tú tienes detalles que te han dado desde Cabo Verde, donde se habla acerca de qué sucedió realmente, si esto es una estrategia real o si hay conexiones con el gobierno de Cabo Verde, porque tenemos que recordar que las personas que llegaron hasta Caracas no eran personas que estaban directamente en el equipo del Departamento de Justicia, del Tribunal Supremo, de la Oficina de la Fiscalía o de la misma Presidencia. Y eso es importante para determinar cómo se ha venido manejando este caso y cuál ha sido la influencia que ha tenido hasta el momento Nicolás Maduro, que lo que sabemos, de acuerdo a la información que se ha dado, ha sido una presión enorme para las autoridades de Cabo Verde, las cuales no han cedido hasta la fecha a ninguna de ellas. Y también en este mensaje del expresidente colombiano Andrés Pastrana, habla de una fuente cercana a Nicolás Maduro, que también podría estar interesada, porque este tema de la desinformación es fundamental para el caso de Alex Saab. Así es, y uno de los temas que justamente discutí con nuestra fuente en Cabo Verde, me decía que uno, no es posible hacerlo de esa manera, los tribunales siguen trabajando, están dentro del plazo estipulado para la revisión del recurso de apelación que introdujo la defensa para evitar que Alex Saab sea extraditado a los Estados Unidos. Y en relación a los números del COVID-19 en Cabo Verde, la fuente nos explicaba que hasta el momento hay 4.048 casos positivos, 41 muertes, 3.460 pacientes que se han recuperado y que no son elementos que puedan ser vinculantes a el trabajo que se hace desde los tribunales, que los tribunales allá tienen unos calendarios muy específicos y que el problema de la pandemia no influye en las acciones judiciales ni en los calendarios que se tienen. De la fuente me señalaba, uno, que los dos habeas corpus que fueron presentados al inicio y una reconsideración del habeas corpus fueron negadas. También se presentó este recurso ante el Tribunal de Apelaciones buscando que se revirtiera la decisión de extraditar a Alex Saab. Este caso está en estos momentos en la Corte Suprema de Cabo Verde. La Corte tiene un periodo en el que se está evaluando. La fuente me ha señalado que lo están tomando con mucha seriedad, tal cual lo establece la ley, que los tribunales no están cerrados y no están de vacaciones, que se están tomando todos los elementos pertinentes para dar una respuesta
a la defensa, que de acuerdo a esta fuente y a un abogado que hemos consultado, por lo general, cuando hay una negación basado en una serie de evidencias que se presentaron al respecto y que la defensa ha querido minimizar o desestimar, y ya hemos escuchado las declaraciones que al respecto ha dado Baltasar Garzón y varios de los abogados que acompañan el equipo de la defensa, donde dicen que la investigación que se hizo en los Estados Unidos no es como tal, que las evidencias no existen. De hecho, el mismo Alex Saab ha dicho que esas evidencias no existen. Sin embargo, los fiscales señalan que esos elementos que están allí en ese expediente violan la ley de los Estados Unidos, y si existen tales evidencias, más testigos que están vinculados a ese caso y que están bajo custodia de las autoridades norteamericanas. Así es, Maybor, y mencionabas algo que es clave y creo que es importante recalcar, y es que se ha convertido también en una en un litigio público por parte de la defensa después de que inició Baltasar Garzón. Desde que entró a trabajar, se ha publicado cartas de Alex Saab, lo hizo aquí en el Miami Herald, lo hizo por otros medios, ha hecho entrevistas en Colombia, y se publicó recientemente en El Mundo de España unas declaraciones en exclusiva que sucedieron en las últimas horas, al parecer directamente de Alex Saab, las cuales son declaraciones que van en línea con lo que ellos han venido indicando de una supuesta tortura bajo la protección y la detención de Cabo Verde durante este momento. Recordemos que ellos trataron de darle una libertad condicional, la cual no se le otorgó. Esa medida de detención cautelaria se mantiene debido a la posibilidad de que pueda ser de alto riesgo de escaparse. Y ellos aseguran, y de acuerdo a este artículo, si me permites, leo un poco lo que se publica, dicen: declaraciones en exclusiva de Alex Saab. He sido torturado para declarar contra Nicolás Maduro y firmar mi extradición voluntaria. Entre comillas dice: Estados Unidos tiene a 4 empleados que entran en mi celda cada noche y me muelen a golpes para que haga declaraciones falsas contra Maduro. Soy un enviado especial de Venezuela a Rusia e Irán. Dispongo de inmunidad diplomática y exijo mi liberación. Esto es una acusación extremadamente seria que está haciendo Alex Saab, y que obviamente El Mundo de España al parecer recibe esta carta, pero además Alex Saab en este documento, y de acuerdo a la información que está entregada por este artículo del periódico español, dice que desde abril del 2018 él es el enviado especial del gobierno de Venezuela para asuntos humanitarios con Rusia e Irán, y pone de ejemplo la llegada de gasolina, que fue muy popular, muy sonada en Venezuela cuando llegó estos barcos a las costas de Venezuela, pero está diciendo que se le están violando estos derechos. Cuestiona nuevamente el hecho de la orden de la Interpol, algo que ya ha hecho también su abogado de defensa, pero en términos generales hay una pregunta, y Maybor, tú que eres venezolano lo sabes mucho mejor que yo, es: ¿cualquier diplomático en una posición oficial tendría o no que ser reconocido, nombrado, documentado para que la comunidad internacional pueda recibir una notificación de que Alex Saab en efectivo y realmente es un enviado humanitario o no? Ciertamente debería ser así, pero de acuerdo al secretismo del régimen, en Venezuela ya no se llevan todas las operaciones como se hacía anteriormente. Ahora descubrimos que Alex Saab fue designado diplomático desde abril del 2018, y esto ha generado una preocupación extra, y es que al ser designado para Rusia y para Irán, y hay que recordar que desde enero del 2019 en la administración del presidente Donald Trump impuso sanciones contra el régimen de Maduro y sus principales cabecillas, y él señala que él fue uno de los responsables justamente de hacer negociaciones tanto en Rusia como Irán, pero particularmente en Irán, con la gasolina, lo cual viola las sanciones impuestas tanto para Venezuela como para Irán. Hay que recordar que recientemente el gobierno de los Estados Unidos incautó unos buques que llevaban gasolina a Venezuela,
bajo el precepto de que los mismos estaban en violación de las sanciones que se han impuesto. Este tema no forma parte del expediente como se especuló por allí. El expediente y la acusación de Alex Saab en los Estados Unidos, en la Corte del Distrito Sur del Estado de la Florida, está vinculado al lavado de dinero de más de 350 millones de dólares que estaban contemplados en un programa del régimen de Nicolás Maduro, pero no tiene nada que ver con estas nuevas acciones que muy probablemente pasen a ser parte de las investigaciones que se están haciendo sobre este personaje y sobre la estructura criminal que funciona entre el régimen de Maduro, el régimen de los ayatolas y los aliados suprarregionales como China y Rusia. May, pero algo que también es importante es que la defensa sostiene la falsedad integral de las acusaciones de Estados Unidos, y esta es otra de las estrategias que han venido manejando durante este tiempo, algo que ha sido desvalidado, y ahí cabe recordar que el Tribunal Supremo y que la Fiscalía de Cabo Verde han analizado las evidencias. Esto es lo primero que se hizo en el proceso después de su detención y que se garantizara esta orden de detención de la Interpol, fue verificar hasta qué punto esta evidencia era real, y ellos aseguran que en este caso en particular podrían determinar que lo que ha entregado el gobierno de los Estados Unidos desde el Distrito Sur de la Florida es una evidencia clara y que genera peso para poderlo detener de la manera que lo han detenido, con estos cargos que son de lavado de dinero y tráfico. Y esto obviamente se aleja de esta idea de que es un perseguido político, que es lo que ha querido decir el señor Garzón. Y también durante eso aseguran que las acusaciones de Estados Unidos, al que acusa de violar el principio de lealtad penal en este asunto, según Garzón, y niega además que Saab haya colaborado con las autoridades americanas facilitando cualquier tipo de información, y avanza que no ha prestado ni va a prestar ningún tipo de cooperación o colaboración a los Estados Unidos, y los abogados defienden que Saab era un ciudadano venezolano y agente del gobierno en tránsito en Cabo Verde para regresar a Venezuela. Algo que es clave aquí, creo que ha sido un mensaje que se ha venido enviando a Nicolás Maduro por parte de Alex Saab, y es que no ha colaborado ni va a colaborar. Ese mensaje lo dio durante la entrevista o la carta que se envió, y donde la entrevista que hizo también a medios colombianos Baltasar Garzón, en la que reitera esta idea de que no hay ningún tipo de colaboración en camino, en marcha con las autoridades estadounidenses, y también podría revelar hasta cierto punto el temor que tiene Alex Saab de que el gobierno de Nicolás Maduro sienta que está haciéndoles desleal en este proceso, porque lo que hay que recordar es que de acuerdo a las autoridades estadounidenses, esta es una red de narcoterrorismo, y estamos viendo cómo los personajes se manejan casi en esa idea, en esa manera de tratar de que no se vea como desleal, porque podrían haber consecuencias para él, sus familiares o para el futuro de Alex Saab, que todavía se mantiene detenido y quien obviamente podría ser un objetivo de Nicolás Maduro si no logran dejarlo en libertad. Él tiene mucha información importante y clave, según el señor Elliot Abrams, que también entregó, quien es el enviado especial para Venezuela de los Estados Unidos. Abrams dijo que ellos negaban todas estas acusaciones que se le hacían a Estados Unidos como principio, pero además dijo que en los Estados Unidos tendría un juicio justo, que es lo que ha negado una y otra vez Baltasar Garzón, diciendo que no sería justo el juicio en los Estados Unidos. El mismo Alex Saab lo mencionó en su carta, que él no creía que podría ser juzgado de manera justa. El mismo Jorge Arreaza, en algún momento, el canciller de Nicolás Maduro, hizo algunas declaraciones en torno a la situación de Alex Saab y cómo esto podría estar arreglado para lastimarlo y para que lo obligaran a decir cosas. Algo que en la justicia de los Estados Unidos no se ha visto, a diferencia, obviamente, de lo que pasa en Venezuela. Exactamente. Para que los que nos están viendo en estos momentos entiendan claramente, voy a hacerles tres elementos claves de la estrategia que ha usado la defensa. Esas estrategias, dos de ellas han fracasado rotundamente frente a los tribunales. La primera de ellas, en el habeas corpus, se señaló que justamente Alex Saab era un enviado de Venezuela de carácter diplomático, y que por tanto tenía inmunidad.
inmunidad que no fue aceptada como elemento clave en los habeas corpus que fueron presentados en la primera entrega y en la segunda entrega y posteriormente la reconsideración. Es decir, que el alegato de que Alex Saab no podía ser arrestado porque no tenía, no era una persona común y corriente, sino un enviado diplomático de Venezuela ante Rusia e Irán, no fue comprada la estrategia. Es decir, falló y de hecho cuando se da a conocer que se niega la solicitud que hizo la defensa, en ese mismo sentido, la defensa, varios de los abogados, para ese momento no estaba Baltasar Garzón en ese equipo, se empezó a informar que esto era un violatorio a los convenios que ha firmado Cabo Verde con la comunidad internacional y particularmente con la ONU de respeto a todo lo que son los deberes con los diplomáticos que tienen inmunidad parlamentaria, inmunidad diplomática. En relación a la segunda estrategia de la defensa, que es muy importante recordarla, fue el hecho de que la orden de Interpol era falsa. Era falsa porque tenía una fecha de un día anterior, yo creo que lo hemos discutido en varias oportunidades, Celia, y se hizo la distinción en ese recurso de apelación que esa era una clave importante para la defensa porque ellos querían acusar a la Interpol de haber mentido en el proceso y de haber emitido una orden de captura con un día posterior. Hay que recordar que Alex Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio y ellos sostenían que la orden tenía un día de diferencia. Esto tampoco surgió efecto, no lograron el objetivo que buscaban. Y vino entonces esa otra tercera estrategia de la defensa, tercer argumento que está siendo en estos momentos trabajado con la defensa, con los elementos que se han presentado y también desde el punto de vista mediático. La parte mediática ha sido fundamental para la defensa de Alex Saab. Ellos señalan la tortura y tratos crueles. Esa es la opción que les queda. Hay que recordar unas palabras claves que Saab dice: fui torturado durante 2 días para que firmara unas declaraciones y no lo hice. Uh-huh. Desde un principio, cuando entró el señor el Garzón al equipo de la defensa, se empezó a trabajar esta narrativa. Uh-huh. Es decir, que él fue torturado, violado, que se le habían robado $20,000, que fue golpeado, que no se le atendía en el hospital, que tenía problemas con la comida, etcétera, que no se le daba asistencia médica. Todos estos son factores claves para la argumentación que se va a hacer frente al Tribunal Constitucional. Esa es la última opción que ellos tienen. Cuando se conozca el recurso que está en estos momentos en la Corte Suprema, el último recurso, la última instancia es justamente ese Tribunal Constitucional en el que ya se ha adelantado, van a argumentar que no hubo derecho a la defensa, que él tenía o había solicitado una cita para ser escuchado en la corte y no se la dieron, que ha sido maltratado y que se le han violado sus derechos humanos. Ahí es clave recordar que Baltasar Garzón, desde que entró, lograron la transferencia de cárcel de Alex Saab, porque él estaba detenido en una cárcel con narcotraficantes y personas que enfrentan cargos similares, pero todas estas declaraciones y toda esta movida mediática ha generado cierta presión, y obviamente me imagino que las querellas legales que ha metido dentro del tribunal y las quejas, que terminó siendo trasladado, y esto es una respuesta directa a lo que mencionas, que obviamente es fundamental en esa nueva estrategia. Sí, y también porque se solicitó mayor seguridad, porque se empezó a hablar y justamente empezaron los medios a difundir información de que él tenía o temía por su vida, que tenía miedo. ¿Recuerdan esa parte de esta saga? Era necesario. Pero lo otro es, Celia, que una vez que se concluya la última instancia, que es obligatoria para acudir a cualquier otro
tribunal internacional, se requiere de estos elementos. Es decir, la defensa está trabajando una estrategia muy finamente hilada, en la que el hambre de noticias de los medios hace que haya una frontera muy delgada entre lo que quiere la defensa, que es justamente establecer una línea, una narrativa, un modelo, y lo que los medios buscan por ser este un caso extremadamente mediático. Entonces es como una complementación que se hace en función de una necesidad de estrategia por parte de la defensa y la necesidad de informar de los medios. Es decir, ¿hasta qué punto se está colaborando con la defensa? Eso me lo preguntaba uno de los abogados con los que conversé hoy. Me decía, ¿hasta qué punto ustedes no están colaborando con la defensa? Por eso hay que plantear la situación como es, para que la gente entienda, porque sé que este caso ha preocupado a muchos venezolanos y a otros que tienen la intención y el deseo de que se aplique la justicia en un caso tan particular como este. Maybel, yo creo que esa parte es fundamental y estás dándole, como dicen, en la cabeza al clavo. Es cómo los medios de comunicación están siendo o pueden ser utilizados por este deseo de tener un tubazo, de tener una noticia de última hora, de tener una exclusiva, sin darnos cuenta de que lo que se está haciendo es que se está manejando solamente un lado de la historia. Que en periodismo y para la audiencia que nos ve y que obviamente agradecemos sus likes, sus me gustan, que participen en el super chat, es esto, en un periodismo transparente, todas las partes tienen que ser escuchadas de una manera constante para balancear las dos historias. Hasta el momento, y esto es obviamente parte del procedimiento, no hemos escuchado qué dice la fiscalía. En la mayoría de estas historias no hay un balance real de una respuesta. El artículo, por ejemplo, del Mundo, y siendo un poco, hablando desde mi punto de vista periodístico, le falta balance de la respuesta porque no se buscó una respuesta de Estados Unidos en este artículo para aclarar si lo que, por lo menos preguntarle al gobierno estadounidense si estas acusaciones son reales o no. Solamente se está tomando la declaración de Alex Saab como cierta desde su punto de vista. También no hemos escuchado qué dice el tribunal, no se ha escuchado, ellos obviamente tienen un hermetismo y eso es aplaudible porque es importante mantener el proceso de una manera limpia, porque muchos medios de comunicación dentro de ese proceso podría generar desinformación y lo que ellos quieren mantener es un proceso que sea legalmente puro, que se pueda verificar y que todas las partes no tengan ningún cuestionamiento. Pero es importante recalcar o reiterar dentro de estos artículos que estamos viendo una y otra vez qué ha pasado. Por eso es fundamental lo que acabas de mencionar, Maybor, de las fechas, de las opciones que ha tenido, del procedimiento que se ha dado. Alex Saab no fue arrestado ayer. Alex Saab lleva ya tiempo detenido, desde ya varios meses detenido. Y esto lo habíamos dicho, hablamos de que esto era un proceso que se iba a demorar por lo menos unos 4 meses, que es parte de la legislación de Cabo Verde, dentro de los recursos legales que se le han garantizado, a pesar de que él asegura de que no se le ha hecho garantía a ninguno de ellos. Y los medios de comunicación hemos saltado en general, estamos hablando de todos, los medios en Colombia, en Venezuela, en Europa, medios internacionales, donde le han dado plataforma y este señor, el juez Baltasar Garzón, ha sido estratégicamente inteligente a la hora de utilizar estos medios y tiene una razón específica del por qué. La entrevista con Elliot Abrams en el ABC es una respuesta a muchos de estos artículos que han salido en España y creo que ha sido fundamental que se empiecen a escuchar estas otras voces. Pero también hay que ser cuidadosos porque, como mencionas, la opinión pública y la manera en que se maneje todo desde la plataforma de los medios de comunicación pueden ser críticos para este, que es un caso que para Venezuela va a ser fundamental, pero también para destruir una de las redes de narcotráfico más grandes que hay en nuestra región y que afecta no solamente a los venezolanos, estamos hablando de algo que afecta a todo el hemisferio y que también nos provee las bases para poder destruir otras redes conectadas a esta, que tiene lazos en Turquía, que tiene lazos en las islas del Caribe, que además de ello está relacionado con Irán.
Eso es realmente lo que significa Alexa. Es uno de los peces gordos de una de las áreas que no se ha tocado y que definitivamente no le conviene a muchos de los involucrados que termine siendo trasladado hacia los Estados Unidos, que es el destino final que tendría si esta extradición y este proceso finaliza, que se espera suceda muy pronto para algunos. Y lo que no quieren las personas que seguimos y que estamos viendo esto, mucha gente, es que sea un Pollo Carvajal número 2, que vuelva a pasar lo que sucedió en el caso de él, donde simplemente se dio a la fuga, donde se manipuló el sistema judicial en España, donde no se logró hacer justicia para extraditarlo a Estados Unidos. Así es, y importante destacar entonces, para que la gente entienda a manera de conclusión, elementos claves. Alex Saab fue arrestado el 12 de junio del 2020. El 31 de julio se conoció en el Tribunal de Apelaciones que se iba a extraditar a los Estados Unidos, luego de esos habeas corpus que, como les dijimos anteriormente, no funcionaron. El 16 de agosto se introdujo el recurso para apelar la decisión del tribunal en la Corte Suprema de Cabo Verde para que se parara la extradición. Ellos tienen entre un mes y más días, que se pueden calcular entre 40 días, para dar una respuesta. Si estamos hablando de que ellos recibieron el recurso de la defensa el 16 de agosto, quiere decir entonces que para el 16 de septiembre podría conocerse esa decisión. Aquí en Washington se esperaba que la decisión se tomara más rápido, es decir, ellos preveían que a mediados del verano, era lo que nos habían informado, se tomara la decisión. Obviamente la defensa apeló y ahora hay que contar que la defensa va a apelar al Tribunal de Constitucional. Justamente lo que les estábamos hablando de la violación al derecho a la defensa y violación a los derechos humanos de Alex Saab, basados principalmente en el tema de tortura y malos tratos. ¿Por qué? Porque estos elementos van a ser llevados a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que es la instancia que corresponde para poder dirimir todos estos aspectos. Se nos ha informado que una vez que se concluya toda la instancia que está prevista, es decir, que el Tribunal Constitucional decida si sí o no todo el proceso, si es sí, Alex Saab sería extraditado y llevar el caso de él a esta Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos no tiene incidencia real en las instancias jurídicas de Cabo Verde, lo cual significa que estaríamos hablando de un periodo de tiempo que se ha alargado debido a los recursos que ha presentado la defensa, pero que las autoridades de los Estados Unidos tienen la convicción y el optimismo de que se va a dar en los términos establecidos en la ley, que indica justamente que el proceso se da en instancias nacionales, a pesar de todos estos elementos que vienen a ser secundarios, como por ejemplo estas acciones que está tomando el régimen de Nicolás Maduro, todos estos movimientos y estos juegos de aviones, que si estos dos eran comisionados del gobierno y pasaron la noche en Miraflores, después salen diciendo que eso no fue así, etcétera. Y también el juego de mediático, de narrativas, que busca imponer un hombre que ha trabajado ese tema muy bien, y es Baltasar Garzón. Él ha manejado muy bien el tema de los medios, sabe cómo hacerlo, sabe cómo llamar la atención y cómo desviar también la opinión pública. Y ahí estamos, en estos momentos estamos en ese proceso de la defensa. Muchos de los trabajos que se han hecho van a beneficiar la estrategia de la defensa de buscar elementos claves para sustentar esa tortura, esos malos tratos en contra de Alex Saab. La negación de los derechos a la defensa va a ser un poco más difícil de probar porque se han cumplido todos los trámites, se le ha dado todo. Y a ver, una de las fuentes con las que conversaba yo hoy en la mañana me comentaba que si a él lo enviaron a una cárcel, si está bajo seguridad,
si saben que su vida estaría eventualmente en peligro, ¿cómo se va a permitir que vayan 4 empleados todas las noches a golpearlo? A ver, desde el punto de vista lógico, estamos en un país africano, pero que ha mantenido un nivel bastante alto en lo que es el proceso judicial que se está llevando a cabo y todos los elementos que son necesarios, porque son los Estados Unidos versus Venezuela y sus aliados, tanto regionales como suprarregionales. Entonces, ¿se va a permitir que haya una violación de esta naturaleza? Pónganse a pensar. Y que no haya filtración de estas imágenes o de esta información en esta época, hoy en día, y teniendo a su defensa tan activa, porque recordemos que algunos de los miembros de la defensa son de Cabo Verde, son caboverdianos, los cuales están locales, tendrían la posibilidad, porque ellos han tenido la posibilidad de visitarlo en la cárcel, de ver físicamente si existe algún tipo de moretón o de golpe. Eventualmente, cuando estuvo en el hospital, podría haberse pedido un reporte médico en el que se mostraran laceraciones que habrían sido ocasionadas por, al parecer, estos 4, porque él dice que son 4 hombres de Cabo Verde que han sido contratados, según esta carta que entrega por el gobierno de los Estados Unidos. Evidencia que no ha sido presentada y definitivamente se puede escuchar, pero hay que cuestionar y ver dónde están las pruebas de esto y cómo podría ser utilizado, porque si él lo tenemos, y un ejemplo claro es el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno en disputa ha negado torturas a sus detenidos, pero desafortunadamente tenemos evidencia y han sido entregadas imágenes, fotografías, videos. Un ejemplo claro es Juan Requesens, cuando fue detenido inicialmente, a pesar de la situación, se filtran estos videos. ¿Cómo no podría suceder en el caso de Cabo Verde, donde hemos visto que tiene un poco más de acceso hasta el momento sus abogados y sus equipos de defensa para poder tomarle fotografías y evidenciar y presentar una orden? Así que hay cuestionamientos que hay que hacerse en la información que ha sido entregada y en esta estrategia que, como mencionas, Maybor, Baltasar Garzón trajo a cambiar, porque se nota el cambio en la manera en que ha sido trabajada la defensa desde el punto de vista mediático, en especial desde la entrada de Baltasar Garzón, quien llegó a liderar y hacer un cambio significativo de esta defensa, y también inclusive hablar acerca de los fondos y quién estaría pagando la defensa de Alex Saab, que según ellos es su familia con ahorros y dinero bien habido, algo que también se cuestiona y que también para ellos es difícil, porque a la hora de llegar a Miami, Alex Saab no podría simplemente decir que su dinero es bien habido, tendría que demostrar que su dinero no viene de ningún tipo de acciones nefastas para poderse subsidiar una defensa que sabemos es costosa, ya que estos abogados cobran altas cantidades de dinero. No sabemos cuánto ha costado, no hemos podido determinar exactamente cuál es el costo, ellos no entregan esta información abiertamente, pero se habla de mucho dinero que está siendo gastado en esta defensa multinacional de varios abogados en diferentes lugares del país, en Estados Unidos, pero también fuera de los Estados Unidos, no solamente en Cabo Verde, España, pero también en Turquía y otros lugares, los cuales están haciendo parte de este equipo de trabajo. Y obviamente es una piedra en el zapato para el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que sigue pensando qué va a suceder en este caso y que, bueno, ha llevado a que líderes y ex líderes de la región estén muy pendientes. Así es, así que actores tenemos muchísimos, unos superpoderosos, pero en estos momentos está bajo escrutinio todos los factores que influyen dentro del proceso. Sería irracional pensar que cada noche van 4 hombres a golpear a Alex Saab y no hubiese ningún tipo de información forense, de evidencias, porque él ha dicho una palabra que nos llamó mucho la atención, y él dijo que le sacaban sangre, pero que no importaba porque él no iba a hablar ni a hacer ningún tipo de declaración contra Nicolás Maduro. Y ese es en esencia un elemento clave que también recuerda que en este tipo de organizaciones criminales, cuando hay una persona que traiciona al gran líder, paga o con la muerte o con la familia. Y la familia de Alex Saab sigue, una parte de ella sigue en Venezuela hasta donde tenemos entendido.
Y esto es un factor que ustedes también tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis y preguntarse desde el punto de vista lógico si es posible que ustedes puedan pensar que alguien va a golpear todas las noches cuatro tipos a un preso que está en escrutinio mundial y que no ocurra nada, no pase nada. ¿De dónde salió esa información? Son datos que llaman a la espectacularidad y que si se hace una serie de Netflix, muy probablemente podamos verlo en escena, ¿no? Y Mayberry, yo creo que es clave también recordar la carta anterior. El tono cambió. Vimos que de pronto no le facilitó. Recordemos que la primera carta que envía Alex Saab fue una carta desafiante, una carta donde no era la víctima. Esta segunda carta, él es la víctima. Él es un torturado, él es una persona que está siendo lastimada. En la primera carta es desafiante, es retador contra el gobierno de Cabo Verde. Hace declaraciones diciendo que por qué le confían a los Estados Unidos si Venezuela les puede dar más, que qué le darían los Estados Unidos, habla como mafioso totalmente, habla de una manera en la que él asegura que él debería ser liberado de inmediato porque ellos pueden darles más de lo que le podría dar alguien más a ellos y podría garantizar cosas para el gobierno de Cabo Verde. Y esa tónica no funcionó. Y de hecho recordemos que eventualmente se habló de que esa carta se trató de eliminar, se pidió que esto fue un error de estrategia y ahora se manda esta segunda carta de una manera exclusiva en la que estamos viendo a una persona cabizbaja que está preocupada por su propia integridad. Y ahí es donde también tenemos que hacer ese balance de cuál es la carta real, quién es el Alex Saab real. El de la primera carta, donde pudo tener la oportunidad de hacer esta denuncia de tortura porque dice que ha pasado desde el inicio de su detención, o el Alex Saab, que en la segunda carta es completamente sumiso y completamente habla acerca y exige su liberación, pero de una manera mucho más calmada como a comparación de como la hizo en la primera. Eso sí, el tema que se mantiene, él asegura que él es un enviado diplomático humanitario para Venezuela y también acusa a los Estados Unidos de hacer unas... ellos le llaman bloqueo, sabemos que son sanciones económicas por transacciones ilegales que han sido generadas desde las acciones de Nicolás Maduro, lo que ha llevado a estas consecuencias del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero todo esto hila al mismo punto, tratar de determinar o tratar de convencer a la opinión pública y por ende a las autoridades de que apoyen a Alex Saab en esta posible salida o reto contra el gobierno y las autoridades, no de Cabo Verde, porque él menciona constantemente es a los Estados Unidos. Y también hay que recordar, él no menciona Colombia, pero él tiene un caso pendiente en Colombia que todavía sigue activo y donde algunos de sus familiares han recibido órdenes de investigación. Así es, ellos, Alex Saab, en esta última carta no juega con el gobierno de Cabo Verde porque sabe que la vez pasada no le fue muy bien con esto, pero llama a los Estados Unidos el imperio porque utiliza esa frase. También dice que son unos perversos porque han estado ahogando a el régimen de Nicolás Maduro. Él habla de una especie de política de exterminio contra el gobierno de Nicolás Maduro y que él salió a ayudar con sus aportes para llevar comida, alimentos, como lo dice bien claro, y gasolina a un pueblo que está siendo masacrado por el imperio. Esto es un cambio y coincide con la posición de Baltasar Garzón, que ha en varias oportunidades denunciado públicamente a los Estados Unidos de crear sanciones unilaterales, de acosar al régimen de Maduro porque ellos quieren imponer su criterio en Venezuela, que todas las acusaciones son falsas, que no hay ningún elemento creíble, no solamente en esta acusación contra Alex Saab, sino contra otros de sus clientes. Recordemos el caso de Hugo Carvajal. Uh-huh. Él también exactamente dijo lo mismo, se repite esa estrategia y se trata de quitarle credibilidad a la justicia de los Estados Unidos en cada una de las acciones y lo hacen de una manera bastante arriesgada y bastante fiera para que no les quede duda. Y se observa, si ustedes ven las dos cartas de Alex Saab,
en la que en esa primera tocó el gobierno de Cabo Verde, lo criticó, la recogieron y ahora, bueno, dice, mejor como que no me meto con Cabo Verde porque ellos son los que van a decidir, mejor me meto con el imperio y, bueno, veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Así es, y bien curioso porque recordemos que el presidente de Cabo Verde dice, yo no recibo cartas por medios de comunicación, ellos tienen mi dirección y nos la pueden mandar de manera oficial. Y esto fue un comentario sarcástico, pero muy atinado, de que esta no es una batalla que se va a liderar en los medios de comunicación y en la opinión pública, como están acostumbrados a hacerlo, o en las redes sociales, sino en las cortes, con evidencia y con un proceso judicial en el que se le ha dado a las dos partes la posibilidad de presentar este caso. Así es. Bueno, Celia, nos vamos a despedir. Queremos darle las gracias a todas las personas que han estado con nosotros en esta transmisión. Mi gente bella de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Brasil. Ahí tenemos gente de España que están despiertos a esta hora, de Francia, de Italia. Muchísimas gracias a todos por estar apoyándonos en Sin Filtros. Queremos recordarles que, por favor, pasen por nuestra cuenta de patreon.com/venezuelapolitica para que sepan qué actividades tenemos por allá y qué nuevos contenidos. Están todos invitados. A partir de la próxima semana tenemos un seminario sobre crimen organizado transnacional y el ciudadano, para que ustedes sepan hasta qué punto les hace daño y ustedes deben saberlo, cómo los penetra el crimen organizado, que como sabemos no es un fenómeno única y exclusivamente de América Latina, sino que está presente en todos los países del mundo. Celia. Muchísimas gracias. Así es, Maybor, y estamos muy pendientes de sus comentarios y de los likes en el Super Chat y que sigan obviamente compartiendo todo este contenido. Muchísimas gracias siempre por la audiencia.